Hey, ¿qué pasa, Peña? Hoy estaremos con el mito de la caverna de Platón y veremos cómo se ha aplicado esta idea en diferentes películas. Pero no temáis, que no van a ser las míticas Matrix ni las que os enseñan todas las veces. Y bueno, antes de empezar con nada, me gustaría aclarar que no es un mito, para eso le hacen falta héroes y dioses. Más bien, estamos frente a una alegoría, ya que lo que tenemos delante es una representación de las cosas que tienen un significado simbólico o metafórico. Total, que esta historia se la inventó Platón hace unos 2500 años con la idea de intentar explicar las limitaciones que tenemos a la hora de entender la realidad, o de alcanzar el conocimiento. En fin, que para las interpretaciones ya tendremos tiempo más adelante. Supongo que todo el mundo lo conoce, pero por si acaso ese día en clase de filosofía decidiste que era mala idea estar ahí sentado y preferiste irte a la playa, a un parque o a chupar frío en la calle como se hace aquí en Burgos, pues te cuento brevemente. Y atentos, porque me he preparado una animación que va a hacer mucho más divertida esta historia. Platón parte de la siguiente premisa: los individuos de su historia son personas que jamás han conocido la realidad. Es más, imagina que ese grupo de presos está encadenado y forzados a mirar a la pared. Dentro de la cueva y detrás suya hay una hoguera que proyecta luz, y todos los objetos que pasan cerca de esa luz son representados en la pared, proyectados. Así que ese grupo de personas comienza a construir su idea de realidad, que además se basa en sus experiencias personales y vividas, es decir, en lo que le muestran sus sentidos. Un buen día, una de esas personas que estaban presas es liberada, así que sale al mundo exterior. Tras unos primeros instantes donde tiene que adaptar la vista, poco a poco va percibiendo las siluetas y se va dando cuenta de que lo que ha visto en la cueva no es la realidad, sino proyecciones de la realidad distorsionada por culpa de la hoguera. Así que piensa en volver adentro y hablarle sobre las maravillas de Luisito Comunica, la Disney y las armas de destrucción. Cuando vuelve a la cueva, le explica a sus compañeros todo. ¿Pero qué es lo que pasa con su gente? Que ellos no pueden conceptualizar una realidad que no conocen, y que por mucho que el otro les explique y les describa cómo es la realidad, ellos no la van a entender y le van a contestar lo siguiente: vaya dato perturbador para comenzar con este video. Y ya está, Peña. Básicamente, ese es el mito de la caverna. Y ahora viene lo interesante, ¿qué es lo que nos quería contar Platón con esta historia? Pues que ojito con creer que hemos alcanzado el conocimiento último de las cosas, y hay que estar pendiente de que nuestros sentidos actúan como la hoguera, distorsionando la realidad. Y esta conclusión que acabamos de sacar se puede aplicar tanto al mundo físico en el que vivimos, como al mundo de las ideas y de los conceptos. Para aclarar todo esto voy a tirar de tres películas. La primera va a ser una cinta del año 1988 y rodada por John Carpenter. Precisamente esta película no se suele utilizar para esto, sino para explicar temas Illuminati y chorradas reptilianas. No sé si la conocéis, se titula Están vivos, y para mí es el mejor ejemplo para intentar explicar la teoría de Platón aplicada a nuestra sociedad actual de consumo. Bueno, que me dejo de presentaciones y vamos con el análisis. Están vivos nos presenta a un obrero de la construcción. Dato que para empezar me resulta por lo menos curioso, ya que el protagonista es un trabajador, un tipo normal y corriente como tú o como yo. Total, que este tipo una mañana, por casualidades de la vida, se encuentra con una caja repleta de gafas. Vale, qué bien, un sobresueldo si se vende en el mercado negro. Así que decide probarse un par, de esta manera descubre cómo es la calidad del producto que va a estar vendiendo. La sorpresa está en que cuando se pone las gafas percibe la realidad de una manera totalmente distinta. De repente, ciertos mensajes que cuando se leen parecen inocentes, con las gafas puestas significan cosas totalmente distintas, y tienen además una naturaleza bastante perversa. Y eso no es lo único que puede percibir con las gafas, porque también ve cómo los símbolos que aparecen en los billetes del dólar tienen significados ocultos. Y sobre esta premisa, que igual a algunos os parece estúpida y a otros cogida por los pelos, es por donde voy a trabajar el mito de la caverna de Platón. De lo primero de lo que me doy cuenta es que las dos alegorías se parecen bastante. En esta nueva versión del mito, el personaje también vive en una caverna, solamente consigue salir de ella al ponerse las gafas. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de todo? El trasfondo que se esconde detrás de la revisión al mito. Para empezar, porque va más allá de explicarnos que existen dos mundos, uno de sombras y otro que es el mundo real.
Para empezar, si nos detenemos únicamente en el mundo de las sombras, veremos algunas particularidades entre las dos historias. En la alegoría de Platón, en el mundo de las sombras son esclavos, mientras que en la película son igual de esclavos, pero ni sienten ni ven sus cadenas. Ay, peña, ¿y no se os ponen los pelos de punta con esto? ¿Y no se os suena demasiado familiar ese sentimiento de esclavitud sin grilletes? También, por otro lado, existe otra diferencia que es notoria. En la alegoría de Platón, el mundo real, en el fondo, es un mundo ideal donde se esconde la verdad de la esencia de las cosas. Mientras que en Están vivos se presenta ese mundo como un lugar oscuro y enfermizo. Vamos, que desde mi punto de vista vais a encontrar pocos ejemplos en el cine tan claros para entender el mito de la caverna y para haberlo explicado y además aplicado a nuestra sociedad actual. Por así decirlo, nosotros vivimos en la ilusión que el capitalismo proyecta, pero que detrás de todo ese envoltorio de color fucsia se encuentra algo que es más negro que el corazón de un banquero. Es decir, que con este ejemplo se pone de manifiesto que todos nosotros somos los presos que existen dentro de la cueva, mientras que los líderes de las empresas y el resto de gente que maneja el cotarro son los que se encargan de ponernos las figuritas delante de la hoguera. En fin, peña, que aquí tenéis una versión actualizada y antisistema del mito de la caverna, y ahora voy a dar paso a otra interpretación diferente, que además me gusta mucho y que está sacada de una película griega. La película es Canino. Igual ya hay peña que la conoce. Se hizo muy famosa allá por el año 2010-2012. De hecho, esta es una de esas películas que es un ejemplo ideal de cómo algo pasó sin más pena ni gloria y que gracias a internet, al boca a boca de la gente y al ir diciendo mira, ojéate esta película que es un peliculón, acabó convirtiéndose en una cinta de culto. En fin, peña, que no quiero tratar aún el tema de la libre distribución de las películas. Pero vamos, una revolución parecida a la que ha vivido la música tarde o temprano la va a tener que vivir el mundo audiovisual. Volviendo a Canino. Es una cinta griega del año 2009 dirigida por un cineasta nuevo llamado Yorgos Lanthimos. Nos hablan sobre una historia muy particular, la de una familia. Es más, os puedo contar que es una familia muy pero que muy particular. Por ejemplo, la hermana mayor tiene tendencias suicidas. La madre conspira para confundir a sus hijos, y el padre es el único de toda la familia que puede salir de casa. Estos dos progenitores se encargan de dar una educación muy estricta a sus hijos con la intención de asustarlos, de confundirlos y de que no tengan un conocimiento real del mundo exterior. Vamos, que los padres actúan directamente como si fuesen la propia hoguera dentro del mito de la caverna de Platón. ¿Y cómo consiguen hacer eso? Pues bien sencillo, confundiendo la terminología de las palabras. Por ejemplo, si les dicen la palabra avión, les explican lo que es un teléfono. O si los chicos preguntan sobre lo que es un gato, los progenitores explicarán lo que es un monstruo. Así, de esta manera, los padres van creando un imaginario que no se parece nada al que tenemos nosotros en el mundo real, y que está diseñado en exclusiva para controlar el pensamiento de sus hijos. Y bueno, peña, ahora que ya sabéis un poquito de qué va, os voy a explicar por qué he elegido esta película para hablar sobre el mito de la caverna de Platón. Para empezar, porque los tres hijos que tiene esta familia jamás han salido al exterior, y su situación se me antoja realmente similar a la de los presos que viven dentro de la cueva. Aparte de esto, tenéis lo que ya os he mencionado antes, es a los padres trabajando como si fuesen el elemento de la hoguera dentro del mito clásico, distorsionando y modificando los conceptos como si se tratase de un juego de sombras. Lo bonito de este ejemplo es que, a diferencia del anterior, no está aplicado a una sociedad compleja, sino que sigue más la línea que seguía el mito clásico de Platón. Básicamente es lo mismo, pero aplicado a un entorno doméstico, es decir, a una familia. Como no me quiero repetir y creo que la idea ha quedado clara, si no, dejádmelo abajo en la caja de comentarios, voy a pasar al último ejemplo, que es una película del año 2015, dirigida por Lenny Abrahamson y de origen irlandés. Se titula La habitación, y hace poco tiempo estuve escuchando uno de estos casos que se viralizan de misterios por Twitter o por redes sociales, rollo TikTok. No sé si os suena el caso de una chica llamada Aria Peterson. Pues os juro que cuando lo estaba escuchando se me venían como así flashbacks de la película esta que os voy a mencionar ahora. Si me dejáis, os explico un poco la sinopsis y luego extraigo lo que me interesa para hablar sobre el mito de la caverna. Bueno, peña, pues así, muy breve. La historia nos cuenta... No, no.
nos cuenta la historia de una chica de 16, 18 años que fue secuestrada por un hombre que no sabemos bien quién es, ni tampoco os voy a contar, y que es encerrada dentro de un cobertizo, en una habitación donde pasa bastantes años, tantos que acaba teniendo un hijo de al menos 3 o 4 años cuando empieza la película. Y ya está, peña, básicamente eso es todo lo que tenéis que saber. Y bueno, que aunque tenga la sinopsis de una película de Antena 3 Televisión, la verdad es que no, la verdad es que es un peliculón de tomo y lomo. Así que os la recomiendo un montón. En fin, que con esta poquita de información que os he soltado ya tengo suficiente para hablar largo y tendido sobre el mito de la caverna de Platón en esta cinta. De hecho, voy a tratar un aspecto que todavía no había tratado en lo que llevamos de vídeo. Y es que ahora le voy a dedicar un par de minutos a los que se quedaron dentro de la cueva. Esta gente me parece interesantísima, y gracias a su reacción es por lo que el mito de la caverna tiene sentido. Si aún no sabes a quién me refiero, yo que procuro no dar puntadas sin hilo, os he dejado una pista. ¿Os acordáis al principio que había alguien que decía vaya dato perturbador, no sé qué, no sé cuánto? Esos son a los que voy a dedicar ahora el vídeo del final. Y es que la actitud de alguien cuando le presentas una realidad distinta de la que conoce suele ser el rechazo. En fin, que en la película de la habitación encontré una escena que se parece un montón a la que se vive entre el preso que ve la luz y el resto de presos que nunca salieron de la cueva. Os pongo en contexto. El hijo de la mujer protagonista se parece a estos personajes porque nunca ha salido a la calle ni tampoco conoce la luz del sol. En un punto, la madre decide explicarle qué es lo que hay más allá de esas cuatro paredes. Ella utiliza la televisión para intentar explicarle el mundo, pero él sabe que lo que hay en la televisión es televisión, no es algo físico ni palpable, es lo que hay dentro de una caja. Por lo tanto, no es capaz de conceptualizar la realidad. Para él, la realidad son esas cuatro paredes y las sombras que proyectan es lo que le está contando su madre. Finalmente ocurre igual que pasa en el mito, que acaban todos enfadados. Y esta misma situación la veremos repetida en las dos películas que os he mencionado anteriormente, lo que pasa que no quería estropearos esta sorpresa. Pero también en la película de Están vivos, los dos personajes principales tendrán una pelea que durará como unos 15 minutos, y que consiste en que uno le intenta poner las gafas al otro. Vamos, que lo que estamos viendo aquí de nuevo es a la persona del mundo exterior intentando explicarle al del mundo de las sombras cómo es el mundo. En fin, peña, que hay un montón de filmografía donde se puede filosofar con el tema del mito de la caverna. Espero que las propuestas que os haya enseñado no las hayáis visto en ningún sitio. Yo, por lo menos, cuando me he puesto a basurear más mitos de la caverna en el cine, no he visto estos ejemplos. Así que espero que os hayan sorprendido y por lo menos entretenido. Ya está, soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, y quiero dar un saludo a todos mis Patreon que me mantienen flaco pero vivo. Y ya está, peña, lo de siempre, nos vemos en los vídeos.